Él me llevaba en su moto cuando yo tenía cinco años. Me echaba sobre la moto, me decía agárrate y arrancaba. Una crea de cinco años. Estoy segura de que no me atrevía ni siquiera a tener miedo. Ser una niña era mi problema. Yo debería haber sido un niño. Igual que en el ejército. Si no me sentía bien, es porque yo debía de tener un problema. Un día, los ojos brillantes de admiración le dije a uno de sus soldados que mi padre era muy cruel. Una excursión militar. Papá es el comandante y me ha embarcado. Creo que tengo siete o ocho años. Pasamos la noche al borde del acantilado de Kaukabel hawa la estrella del Jordán. Los soldados duermen en las tiendas o en los sacos de dormir sobre el perímetro. Papá y yo dormimos en la cabina del camión, aparcado con el morro en el precipicio, completamente vertical, y el viento es muy fuerte. Las ráfagas son tan violentas que si los frenos de este camión tan pasado se sueltan, nos arrastrarán senciamente hacia el precipicio que está ahí a unos centímetros. No he dormido toda la noche. Yo vigilaba el camión. Era mi responsabilidad. Recuerdo que pensé que era cruel por parte de mi padre el obligarnos a dormir ahí, pero no dije ni una palabra. Temía que creyera que yo era miedosa. Entonces mamá hace la foto. Papá y yo somos las personas, delante de un paisaje asombroso. Estamos al borde de un acantilado y papá me da la mano y yo estoy delante de él. Es decir, que yo estoy de manera permanente al borde de un precipicio con la mano que se agarra a papá. Estoy sobre un acantilado, luego existo. Me arriesgo, luego existo. Quizás sea eso lo que me ha sido transmitido por papá y su generación voluntarista. Johnny. En su juventud había vivido un traumatismo muy duro. No hablaba mucho de ello. Pero dijo lo bastante para que comprendiéramos que con 16 años tuvo que ir a recoger los pedazos de sus amigos de clase en el invernadero de Naranjos porque habían sido linchados. Unos árabes los habían atrapado en el momento de los sucesos y, y eso era como una hora, una, una excusa de su preocupación por esta, esta catastrofología particular y los árabes. Bruscamente de sus labios brotan espumarajos cuando habla de los árabes y el pueblo judío. Y eso da mucho miedo. La mayor parte de mi vida lo he visto y he desviado mi mirada para no sorprenderlo en este temor terrorífico. Pero se le escapaba. Estaba con él en un garaje para que me arreglaran el coche. Esparábamos de pie, estábamos hablando y... Entonces un niño que trabajaba en ese garaje se acercó a nosotros. Un niño árabe de once o doce años, no más. Tenía que reparar algo cerca de nosotros. Mi padre estaba hablando y cuando el niño se acercó, empezó a hablar entre dientes para que el niño no lo oyera. La mayoría de sus miedos yo no me he atrevido a confrontarlos antes de su muerte. La sonoridad del árabe, los olores de los pueblos, que he integrado dentro de un temor corrosivo y profundo, enorme, verdaderamente en el cuerpo, hasta hace muy poco. A veces curioseo en las cartas escritas por mi padre en la cárcel de los británicos. Mi padre fue encarcelado por los británicos como resistente. En sus cartas descubro un montón de textos algunos de los cuales podrían haber sido escritos hoy por resistentes palestinos. Es un pequeño país con un gran bigote. Por mi noveno cumpleaños, mi padre me regaló un fusil de aire comprimido y yo no tuve fuerza suficiente en los brazos para cargar el canón y fue una vergüenza horrible. Mi padre no tuvo hijos, así que el fusil fue para mí. Todos los sábados, tendida sobre el desped, Debía practicar el tiro hasta que supiera hacerlo, pero yo no llegaba a cargar el canón y él lo hacía por mí y a cada vez era una nueva vergüenza. Yo sencillamente no tenía fuerza suficiente en los brazos, que mi padre llamaba mis palitos. Hay una foto de 1950. Es el primer plano. De un cañón, una especie de hendidura. No se ve el fondo. Podría ser un precipicio muy profundo entre dos picos. En la parte superior se ve la cima de los dos picos y la distancia entre ellos. Y un hombre joven en calzonas, evidentemente kaki, con botas. Una pierna en cada pico. Está abierto de piernas, de pie sobre esos dos picos. Inclinado hacia adelante y de sus dos brazos extendidos, cuelga una niña pequeña de cuatro años, soy yo. En la foto se aprecia una especie de sonrisa que no llego a saber si es forzada o disciplinada o... Y mi cuerpo muestra la pavor, las piernas están ligeramente flexionadas. Y los brazos están muy elásticos, sueltos, completamente estirados. Y él tiene, él tiene mis manos en sus manos. Y ya estoy suspendida sobre un precipicio. Mientras él aguante, todo va bien. Y la que hace la foto es evidentemente mi madre. Yo no suelto. No abandono relaciones, no abandono ningún lugar. Tiene que pasarme, pero yo no puedo soltar nada. Es evidente que no puedo abandonar nada. Mira lo que pasaría si soltaré la profundidad del impacto. Había no lejos de la casa una cisterna. Uno de esos depósitos de agua que puedes encontrar en las imágenes del viejo Israel. Cuando volvía del cuartel, me llevaba... A la cisterna y ataba mi cintura a la suya. Yo estaba detrás de él y subíamos la escalera hasta lo alto del depósito de agua. Era alto, al menos tres pisos. Y ya ahí arriba pasábamos el tiempo. Me enseñaba sitios, me contaba historias, jugábamos. Años más tarde, tomó por costumbre contar con orgullo y incredulidad que un día después de una comilona en la cantina del cuartel se apoyó en el respaldo hito subió con fuerza y pats el cinturón con el que me ataba para subir al castillo de agua se rompió Tenía tres o cuatro años. Estábamos sentados en una mesa comunitaria de Pascuas y a mi lado estaba sentado un judío con un gran barba que me preguntó en hebreo diaspórico, dime niña, ¿eres judía? Y entonces cuentan con mucho orgullo que oyendo esto me puse de pie y que dije con convicción, no, no soy judía, soy israelí. Una función de mi biografía. Me acuerdo de mí. Con doce años y medio, cuando llegué a los Estados Unidos, sabía que al día siguiente tenía que ir a clase. Este es un momento que mi cuerpo recuerda muy bien. Me acuerda de mí, de pie en el cuarto de baño, sola, delante del espejo, entrenándome para decir: me llamo tal y tengo un año y medio más que mi país. A mi padre le gustan las antigüedades y estaba en la resistencia y vengo de Israel y en Israel y en Israel. Y ahí empiezo a hablar de Israel. Comprendí que no tenía biografía. Vengo de un territorio en donde la identificación con lo colectivo es tan exacerbada que es una religión sin religión. Una religión sin Dios, pero una religión. La tribu, el colectivo, la nación. Por ejemplo, ese sionismo nuevo y heroico, que es formidable porque ha dado una nueva identidad a los judíos, para que dejen de ser resbaladidos. Y diaspóricos, y molestos, y frágiles, y esa paradoja que me es transmitida por las personas más importantes para mí en el mundo, más o menos Dios, papá, mamá, que, que son una especie de Dios en pareja. Judío es uh, y judío es la única cosa legítima que existe. Mensajes ambivalentes. Durante años, todo lo que se decía sobre la humanidad en mi casa empezaba y terminaba por lo que se les hace a los judíos, por lo que los antisemitas la, le hacen a los judíos. Y eso lo impregna todo, impregna la habilidad, impregna al querer algo e incluso la voluntad de querer. Si acaso es legítimo querer algo. La paradoja interna más aguda en todo, todo, todo esto es la historia de mentira y verdad. Mentira y verdad. La mentira en mi infancia se vivía como un gran crimen. Casi tanto como el miedo. ¿Sobre qué mentira hemos crecido yo y mi generación? ¿Hasta qué punto no es más que crueldad? Al estar totalmente adiestrada a ser y a sentirme parte de un colectivo, este se ha convertido en fundador de mi identidad. Mi cólera contra esta mentira, contra este embuste sobre el que nos hemos construido, es algo enorme. Me gustaría poner todo esto en las alambradas. Y estar yo también en esas alambradas que toquen mi carne, como un castigo por algo que no he hecho yo, pero de lo que me siento responsable. Es esta conciencia hoy de que se puede decir no, de que podemos negarnos e ir a la cárcel, de que podemos ir al psicólogo militar. De que podemos hacer muchas cosas y no hacer lo que ninguna molécula de mi cuerpo no quiere hacer. Quizás por la perspectiva de ese momento, que me siento tan comprometida hoy, tan culpable y avergonzada y tan. devorada por dentro. No puedo hablar de esto sin llorar. No puedo decir hoy, honradamente, que sepa nada porque estoy dentro. Y oro de vergüenza porque me siento cobarde. Me turba ser una mujer de 57 años y hablar de la rebelión de la adolescencia que vivo en este momento. Esto prueba que sigo sin separarme del colectivo. Esto es el sintoma más agudo de esta enfermedad que se llama la militarización del alma. Es la militarización más profunda